¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Se dice que el tiempo lo cura todo y que la risa es la mejor medicina. Pero mejor que esperar por la hora feliz para aprovechar descuentos en bebidas alcohólicas e invitarme una cerveza, una sobredosis de humor suele ser más placentera y barata. Los beneficios de reír son numerosos, tanto para la salud física, reforzando el sistema inmunológico, o el control de los niveles de azúcar como mental, ya que permite que nos enfrentemos a la vida de forma positiva, con más fuerzas, ganas y energía. Cada vez se le da un mayor valor terapéutico a la risa, y el crecimiento de los centros de risoterapia para todo tipo de dolencias modernas como el estrés o la depresión, como las instituciones de seguridad social públicos tan deficientes que solo puedes reírte de tu miseria en caso de enfermedad, son un reflejo de ello. Y no por nada las mujeres quieren a alguien que las haga reír y que las proteja. Algo así como un payaso ninja. Sin embargo, el abuso de cualquier medicamento puede llegar a ser fatal, y la risa parece no ser la excepción. Porque a pesar de que todos hemos exclamado alguna vez que nos morimos de risa, suele ser para describir una situación humorística y no por comenzar a ver la luz al final del túnel tras un prolongado e incontrolado ataque de risa. Antes de explorar la posibilidad, ten en cuenta que la risa es una respuesta biológica producida por nuestro organismo como respuesta a determinados estímulos, y que en la actualidad se tienen diversas explicaciones sobre su origen. En los 90s, los estudios realizados por Robert Provin, neurobiólogo del comportamiento de la Universidad de Maryland, sostiene que la risa es un balbuceo lúdico, instintivo, contagioso, estereotipado y de control inconsciente o involuntario. Los seres humanos comenzamos a reírnos en promedio a los 4 meses de edad y constituye una forma de comunicación innata heredada de los primates. Sin embargo, para Charles R. Gruner de la Universidad de Georgia, asegura que en todas las manifestaciones de humor existe un gesto de agresión, incluso en los casos más inocuos. El filósofo John Morial sostiene que el origen biológico de la risa humana pudo estar en una expresión compartida de alivio tras pasar el peligro. La laxitud que sentimos tras reírnos puede ayudar a inhibir la respuesta agresiva, convirtiendo la risa en un signo de conducta que indica confianza en los compañeros. En cualquier caso, recientes investigaciones sugieren que al compartir esta capacidad con ciertos primates, la risa se oría de origen evolutivo y genético. Popularmente se la consideraba básicamente una respuesta a momentos o situaciones de humor, como expresión externa de diversión y relacionada con la alegría y la felicidad. Aunque la risa, según numerosos estudios, como los de Robert Provin, está motivada por un estímulo cómico en una minoría de los casos cotidianos. Ahora, ¿podemos morir de la risa? No refiriéndonos a un sentido figurado, sino literal. Al revisar la historia nos damos cuenta de que no son pocos los casos de personas que en principio habrían muerto de risa. Históricamente se tiene registro de personajes que han muerto de esta manera, siendo el griego Calcante, hace más de 30 siglos, probablemente el primero en la historia de quien se tiene registro de haber muerto de esta manera. Después de que un adivino lo sentenciara que nunca probaría el vino de las uvas que él mismo producía, y cuando el vino estuvo listo, invitó al adivino a beberlo. Este le repitió la profecía y Calcante soltó la última carcajada de su vida, ya que terminó muriendo. La lista de personajes es larga, pero todas las muertes están asociadas a personas que tenían otros malestares y que el ataque de risa lo desencadenó a ser fatales, o a consecuencias del ataque sufrieron algún tipo de accidente. Quizá el ejemplo más notorio dentro de la ficción lo encontramos en el universo de DC con el príncipe payaso del crimen. El Joker utiliza una toxina, usualmente letal, causante de la tensión de los músculos faciales, causando espasmos de risa, espuma en la boca, decoloración de los ojos y piel, hasta caer muertos. En realidad, a las víctimas les provoca un choque anafiláctico debido al bloqueo de los canales de calcio y potasio. Todo parece indicar que el Joker es el único inmune a su propia toxina, y Harley Quinn la única inmune a los abusos físicos y psicológicos del Joker. Un estudio publicado en el British Medical Journal por investigadores de la Universidad de Oxford y Birmingham han concluido que reírse demasiado puede ser malo para la salud. En algunos casos hasta puede llegar a provocar la muerte debido a un aneurisma cerebral. La investigación resalta los beneficios fisiológicos derivados de la risa, pero también advierte que existe la posibilidad, aunque pequeña, de morir o sufrir un ataque epiléptico. Si tienes alguna enfermedad coronaria, debo darte la mala noticia de que te encuentras entre los más vulnerables, ya que reírte en exceso puede producir un síncope, es decir, perderías brusca y brevemente la conciencia, recuperándote de manera espontánea sin necesidad de maniobras de reanimación. Además, podrías tener arritmias y aneurismas, y si se producen en personas con problemas cardíacos, puede conducir a la muerte. Las personas con cataplexia, una rara enfermedad relacionada con la narcolepsia, también tendrían un mayor riesgo de sufrir desmayos. Por si fuera poco, la risa puede llegar a provocar una hernia,
según recoge esta particular investigación. Además, es particularmente peligroso para los enfermos coronarios, que tendrían más posibilidades de sufrir un infarto causado por la risa, cuando termina por bloquear el flujo sanguíneo. Como las posibilidades de que esto suceda son muy escasas, según los propios autores de la investigación, lo mejor es seguir potenciando el sentido del humor. Y tú que te has quejado porque incluye demasiados chistes en los videos cuando lo único que procura es tu salud. En realidad, la expresión morirse de risa se asocia biológicamente a muchos síntomas que la risa nos produce y no a la sola risa en sí. Y morir literalmente de risa no es algo imposible, y en la literatura médica se han documentado casos de pacientes con afecciones cardíacas que han colgado los tenis tras sufrir un ataque de risa. Incluso personas sanas que han sufrido un impacto mortal tras una caída u otro accidente causado por las convulsiones provocadas por las carcajadas. No hay evidencia científica que apoye la idea de la risa como causa de muerte. Sin embargo, de manera indirecta, un ataque de risa puede desencadenar o provocar los estímulos biológicos que, dependiendo del individuo y su estado actual de salud, sí pueda provocar la muerte, y lo que habría comenzado con carcajadas definitivamente terminaría por no ser gracioso. En resumen, sí podemos argumentar que bajo ciertas condiciones y de manera indirecta podemos morir de risa, y que no es solo una frase elaborada para determinar el grado de humor que le asociamos a una situación o anécdota. Pero si me dices que el primo del primo del primo de tu amigo murió a consecuencia de uno de mis chistes, solo puedo decirte: no me hagas reír. En serio, por favor, no lo hagas. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos, y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Carlos Eduardo Cabrera Hernández y a su mamá, que es profesora de física, para Leonardo Esparza Mendoza, para Emilio Lara, para Whitman Bojorques y por último un saludo para Andrés Mati. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y, como siempre, nos veremos en el futuro.